Con su venia, Presidenta. Adelante. Bueno, saludo nuevamente a todos los que hoy nos acompañan. Yo quisiera dejarle a esta comunidad que hoy nos acompaña cuál es la visión que, al menos al leer su visión de prospectiva 2030 que planteaban en términos de lo que hace falta por construir dentro de su instituto, tendríamos que trabajar. Tendríamos, porque somos parte de los que podemos contribuir a que esa visión 2030 se realice. ¿Cuáles son las anotaciones que yo hago más relevantes y que hacen falta consolidar? Desde luego que muchos de los estudiantes que hoy vienen estarían pensando que al Instituto Tecnológico, al Tecnológico Nacional de México, lo dotaríamos de mayores herramientas si los estudiantes tuvieran la capacidad de movilización, y lo hablo en términos de movilidad, no solamente nacional entre institutos, sino internacional. Estamos hablando de la internacionalización de alumnos, docentes, investigadores que pudieran acercarse a otros territorios y pudieran traer nuevas experiencias de trabajo, de investigación, de creación de tecnología, de innovación que permitieran a México un alto desarrollo. Esa es la parte relevante que yo veo. No es fácil, está plasmada ahí, pero hay que contribuir, hay que darle recursos, hay que darle incentivos a los profesores, hay que darles elementos y hay que facilitarles que esto suceda. Porque fíjense, ustedes tienen, en comparación con las universidades públicas de educación superior y el Instituto Politécnico Nacional, que es la suma en su creación de ingenierías, de instituciones técnicas, tienen una referencia distinta. Fueron creados con un espíritu distinto. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública lo que hacía era focalizarlos en lugares donde no tenían competencia y entonces de alguna manera inducían la demanda de estudiantes. Hoy hace falta que ustedes le entren al terreno de la localización o geolocalización, de la cual participan muchos estados, y que hay inversión extranjera y hay empresas importantes en las que ustedes puedan participar. Esa sería una verdadera transformación y daría elementos suficientes para darles oportunidades a todos sus estudiantes. Esa es una parte relevante. Hay que modificar eso que, en términos de origen, la Secretaría de Educación promovió por un asunto de darle crecimiento a la institución, y hay que modificarlo. ¿Qué otra cosa hay que modificar? Por supuesto, hay que diversificar la oferta educativa. Hay que crear alternativas interesantes, atractivas, que permitan a los estudiantes egresados, no solamente de preparatorias de educación media superior, digamos de manera regular, sino aquellos que puedan tener un egreso de carreras técnicas, y que habría que ver la forma institucional de que permita tener un continuo dentro del Tecnológico Nacional de México para que puedan desarrollarse con oferta que pueda ser novedosa, nueva, importante. Hablaba aquí su director en términos de los programas importantes. A mí me parece sumamente relevante uno de ellos, el de los semiconductores. Esa es una parte relevante en el país, está geolocalizada. Y la pregunta que había que hacer, ¿tenemos tecnológicos ahí, en esas zonas? ¿Tenemos influencia? Hay que vincularnos. Y ahí cierro con una parte no menor, la vinculación con otras instituciones, no solamente de educación superior, sino con aquellas que tienen un carácter técnico, que ustedes tendrían que armonizar, homologar rutas de trabajo para poder perfeccionar y profesionalizar de una mejor manera a nuestros estudiantes. Y no lo digo porque no lo hagan, lo que digo es, son retos que ustedes se han planteado en ese documento 2030, donde hacen prospectiva y que participan diferentes institutos de todo el país. Esta es la parte que la educación tecnológica necesita en el país. Y cerraría, necesitamos que los tecnológicos en el país hagan ciencia, tecnología e innovación para poder tener un mejor desarrollo en México. De otra manera, estaremos siendo solamente los que estemos surtiendo de personal al gran capitalismo industrial, y no estaremos produciendo gente pensante, científica, que pueda desarrollar no solamente profesionistas, sino también investigadores en el área de la ciencia, tecnología y la innovación en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Felicidades. Gracias.
Gracias, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Tiene el uso de la palabra.